Desde que crucificaron a Cristo los acusados por herejía hasta la actualidad, brujería, santería y chamanería, la magia sigue siendo la misma. Con estos crudos versos putos hago nigromancia. A todos los que en el pasado mataron, estos crudos versos apenas pasan las 12 de la noche, a uno por uno los revivieron. Están hechos por la genética del amor y la justicia cosmo. Los hijos del amor son hijos de la Santa Madre, creadora de mundos y estrellas. El Espíritu Santo, Madre y Padre de todas las cosas. Los hijos de la tierra, el mar, el cielo y los hermanos de toda apariencia de vida que tiene movimiento, belleza y ojos de cielo. Son los hijos del caso de Cristo que defienden sino el derecho a existir todo y todo lo que ha sido creado. Los hijos del amor son paz, en crudos ritmos para que siempre sirva si se te sirva. Desde que crucificaron a Cristo los acusados por herejía hasta la actualidad, brujería, santería y chamanería, la magia sigue siendo la misma. Con estos crudos versos putos hago nigromancia. A todos los que en el pasado mataron, estos crudos versos apenas pasan las 12 de la noche, uno por uno los revivieron. El amor es energía, el amor es energía que se expresa en términos de fuerza y poder. El amor es energía creativa. La energía creativa es el principio que regula el universo en el que se encuentra el universo, en el que por lo tanto se alimenta, se expande. Universo entendido en un sentido ontológico del término o en un sentido universal. Por lo tanto, de todo lo que existe, los planetas, las estrellas, los seres humanos, la naturaleza que nos rodea. En él hay varias formas de amor, el amor entre un hombre y una mujer que genera un hijo, la procreación, el nacimiento de una nueva vida. El amor entre un padre o madre hacia un hijo o hija es una forma de amor. El amor entre dos personas es un proyecto de vida compartida. Amor entre dos amigos, la amistad es una forma de amor que genera experiencias y compartir. Hermandad entre todos los seres humanos, la hermandad es una forma de amor y así sucesivamente, siempre expandiéndose. Desde que crucificaron a Cristo los acusados por herejía hasta la actualidad, brujería, santería y chamanería, la magia sigue siendo la misma. Con estos crudos versos putos hago nigromancia. A todos los que en el pasado mataron, estos crudos versos apenas pasen las 12 de la noche, a uno por uno los revivieron.